días, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa Cacique Doctors. En el día de hoy estaremos hablándoles sobre la anorexia y la bulimia. Y para este tema me acompañan Daira Santana, nutricionista pediátrica. Buenos días, un placer estar aquí. Y la pediatra Carla Hernández. Gracias por la invitación. Primero debemos aclarar la diferencia entre la anorexia y la bulimia para beneficio de nuestros televidentes. Es cierto, muchas personas lo confunden. La anorexia es un trastorno alimentario que lleva a ciertas personas a dejar de comer, perder peso excesivamente y no tener el peso adecuado para su edad y su estatura. Por otro lado, la bulimia es un trastorno alimentario, pero que lleva a las personas a comer exageradamente en horarios normales. Eso las hace sentir culpables y provocar vómitos. Ahora, ¿cuáles son las causas que llevan a estas personas, especialmente a las niñas adolescentes, a tener este tipo de comportamientos? Es preocupante que el trastorno de la bulimia sea más común en las chicas adolescentes, como ya usted dijo. Sin embargo, no se saben las causas de la bulimia, pero problemas psicológicos, familiares, presión de grupo y sociales pueden inferir. ¿Y las causas de la anorexia? De la anorexia tampoco se conocen las causas exactas. Muchos factores pueden influir, tales como los genes, las hormonas y los comportamientos sociales que promueven tipos de cuerpo muy delgados. Es muy preocupante cómo las chicas adolescentes se dejan llevar por estas campañas. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de la bulimia son comúnmente ejercicio compulsivo, comprar grandes cantidades de comida que desaparecen rápidamente. También ir al baño inmediatamente después de la comida. En la anorexia puede negarse a comer con otras personas que sean familiares, piel amarillenta, pensamientos confusos, depresión, entre otras. Son síntomas muy obvios, sin embargo, la mayoría de los padres no se dan cuenta rápido. Lamentablemente no se dan cuenta porque no están muy al pendiente de sus hijos. La mayoría cree que porque ya el adolescente es mayor no necesita de sus padres, pero es todo lo contrario. Ya escucharon, padre, estén más al pendiente de sus hijos. Ahora pasemos a una entrevista que les realicé a una adolescente que sufrió de bulimia y anorexia a la misma vez. Decidimos protegerle su identidad ya que es una menor de edad. ¿Hace cuánto comenzó tu enfermedad? Hace 2 años, algo muy reciente. ¿Cómo fue que comenzó todo? ¿Qué te llevó a esto? Mi enfermedad comenzó a los 12 años. Estuve con los síntomas hasta los 14, que mi mamá se dio cuenta y empezó a llevarme a psicólogo y grupo de apoyo. Desde eso, llevo todo día a día. Lo que me llevó a eso fue que todas mis amigas estaban obsesionadas con estar delgadas y lo tomé muy en serio. Wow, espero que sigas hacia adelante porque eres muy hermosa. ¿Qué tú le dirías a todas estas chicas adolescentes que se están dejando llevar por la presión de grupo? Que no se dejen lastimar, que sean únicas y auténticas. Gracias por esas hermosas palabras y por la entrevista. Me conmovió bastante su historia, como de algo tan pequeño casi termina con su vida. Sí, es muy lamentable y ella es una de muchas que están o han pasado ya por lo mismo. Así es, ahora mismo ella mencionó los grupos de apoyo que son de bastante ayuda. Definitivamente. ¿Y cómo se puede tratar esto? En la bulimia los grupos de apoyo son de mucha ayuda, como ya dijo la señorita Santana. También si es muy grave, hospitalización, medicamentos antidepresivos, ir a un psicólogo y mucho apoyo familiar. En la anorexia, reconocer que tiene una enfermedad, restaurar los horarios de comida, aumentar de 1 a 3 libras semanales, es una gran meta. Y disminuir la actividad física. Muchas gracias por toda esta información. Padres que nos sintonizan en casa, espero que estén al pendiente de sus hijos. Gracias por su fiel sintonía. Será hasta la próxima.